Yo escuché, tuve la posibilidad de verte en el programa de Viviana Canosa. Sí. Nosotros teníamos, sabíamos del tema del tema que vos te habías escrito para Javier. Un segundo, sí. Que habías escrito para tu hijo. Uh-huh. Liliana tuvo la desgracia, así como tiene la dicha de tener tantos nietos y ser la continuidad de tu vida, porque cuando yo que lo viví con mi madre, cuando se te muere un hijo es el fin, o podés ver más adelante si vienen, si te realizan tus hijos, si tienen familia, si tienen nietos y demás. Sí. Es muy difícil, estamos preparados para enterrar a nuestros padres, no para nuestros padres, no, es muy complicado. Exacto, el tema, muy, muy complicado. Vos sos artista y lo escribiste en un papel, y yo por favor quiero que presten atención si están en sus casas y han tenido alguna situación similar a esta. Vean lo que es una poesía sobre un hijo que no está. Se llama Yo tengo un ángel. El tema que va a cantar Liliana Domínguez en la cocina del show. Presten mucha atención a esta letra. Canta un artista y canta una gran poeta en vivo, en la pantalla del 13, con el corazón en la mano. Yo tengo un ángel, Liliana Domínguez. Gracias. Te fuiste por la senda que no tiene regreso, llevándote en el pelo una rosa carmín, flotando entre nubes de blanca pureza. Te alejaste asustado a dejar de sufrir. Mejor es recordarte como alma de las fiestas, fanático de River y de Jorge Falcón, canturreando tangos, admirando a Gilda, que en aquel paisaje te saluda hoy. Si he de ser y sin será, yo no te recuerdo, porque aquí te tengo. En cada canción estás a mi lado, guiando mis días. Huele tu perfume a mi alrededor. Hoy les cuento a todos que yo tengo un ángel que lleva mi sangre, mi fuerza y amor, que vuela en mi casa, que cuida mis días. Tal vez para eso se fue junto a Dios. Mejor es recordarte truqueando los domingos, mientras el asado se hacía las brasas, la reunión fraterna sublime sentías, y era más feliz si se hacía en tu casa. León, defendiendo al amor de tu vida, le diste la fortuna de tu corazón. Y a esa hija hermosa que nació en enero, le pusiste en los ojos tu manso valor. Si he de ser y sin será, yo no te recuerdo, porque aquí te tengo. En cada canción estás, huele tu perfume a mi alrededor. Hoy le cuento a todos que yo tengo un ángel que lleva mi sangre, mi fuerza y amor, que vuela en la rambla, que cuida mis días. Tal vez para eso se fue junto a Dios.
Se extraña tanto en estos, en los momentos estos, se extraña tanto a los seres queridos que logro ponerme perfectamente en tu cabeza. Es tu momento, es el momento que más esperaste en tu vida. Sí. Y cuando vas a la mesa los querés ver a todos, no querés que falte uno. Exactamente. Yo te juro que te entiendo. Es así. Pero mirá lo que son las cosas, ¿no? Pensaba yo que hoy iba a cantar acá a mi manera. Y por algo en algún momento la vida dijo, no, tenés que cantar, yo tengo un ángel. Es que él está en todas partes. Mañana, tarde y noche, cuando me levanto, cuando me acuesto. Eso no se olvida. Pero lo importante es brindarle y rendirle permanentemente, tratar de ser lo mejor con los hijos que están. Porque él era un amante hermano, sus hermanos lo adoraban también. Entonces, con los hijos que han quedado, tratar de ser cada día mejor. Los papás no tenemos un libro para ser papás o mamás. Vamos aprendiendo con la vida y según con la vida que nos toca. A mí me ha tocado una vida maravillosa, que me dio 5 hijos maravillosos. Alguna vez espero estar a la altura de esos 5 hijos que tengo. De esos 11 nietos y de ese de mi Yolanda que viene en camino. Muchas gracias. Bueno, un honor para nosotros poder llevar parte de ese programa aquí a La Cocina del Show. La Cocina del Show es un programa que se hace con el corazón en la mano también y nos permitimos estos momentos a full, tal vez mucho más que a la noche, porque acá esto es el quincho de casa y acá estamos... todos vivimos el programa con la misma intensidad. Tenemos la suerte de contar con un equipo de gente muy sensible haciendo todos los programas de nuestra productora. Y por suerte, porque la televisión es un medio muy duro y nosotros contamos con un equipo muy sensible. Y que a todos le ha pasado alguna vez. Muy, un equipo de mucha sensibilidad. Una situación así, ¿no? Muchas gracias por eso. Lo sentí, lo vibré. Tuve que hacer mucha fuerza para no llorar. Mejor. Yo nunca lloro cuando canto esta canción para mi Javier. Tampoco lo lloro, porque eso es lo que él merece. Ser recordado con alegría para que siempre tenga una lucecita prendida. Así que gracias. Estuvo con nosotros Liliana Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un honor. Quiero aprovechar para mandar un beso enorme a mi mamá. Dicen que hay nombre para todo, pero que perder un hijo no tiene nombre. No tiene nombre, es una cosa... Bueno, esto es La Cocina del Show también.